Una buena tarde. A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano Puno y la Dirección de Bienestar Universitario, les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del curso taller denominado La Investigación Científica en Estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Como es de su conocimiento, el día de hoy venimos desarrollando el tema correspondiente al área de sociales. El día de mañana, miércoles 12, se estará tocando también los temas del área de biomédicas y el día jueves, por supuesto, temas respecto al área de ingeniería. Les damos la bienvenida a esta segunda parte ya de las exposiciones que se vienen desarrollando el día de hoy. Sin más preámbulos, déjenme presentarles al doctor Manuel Sánchez Zorrilla. Él es magíster en Derecho Penal y Criminología, también director del Instituto de Filosofía. Es investigador y estudia investigación y derecho, además también es docente metodólogo de la Universidad Privada del Norte. Él ya está aquí con nosotros para hablarnos acerca del marco teórico y antecedentes. Le damos el pase. Adelante, doctor Manuel, lo escuchamos. Bien, buenas tardes nuevamente con todos. ¿Me logran escuchar? Sí. Por favor, sí. También pueden ver las diapositivas. Ah, sí, sí, se logra visualizar. Bien, muchas gracias. Bien. Entonces, quiero. Las estoy presentando en modo completo para que se logre ver. Bien, en primer lugar, agradecer al maestro Arturo Zaira y a la doctora Diana Dueñas por la invitación. La cordial invitación a compartir un poco de lo que he venido investigando desde hace algunos años, y es algo que espero les sea de utilidad. Lo he denominado la tarea de que me encomendaron para el día de hoy: consejos para pensar y redactar un marco teórico, ¿no? El formato es un formato de clase, por lo cual espero que puedan participar en la medida que ustedes lo crean por conveniente. Yo también voy a lanzar algunas preguntas por acá para que no se nos aburran mucho. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bueno, vamos a ver, ¿qué temas vamos a tratar? Vamos a tratar solamente tres temas, ¿no? Bueno, la primera lección, segunda lección, en realidad es un formato que el propio Microsoft tiene, de los PowerPoint. Entonces me llamó la atención que ya le llamen así, no, lección 1, lección 2, lección 3. Entonces he creído por conveniente
conservarlo. En la primera parte vamos a hacer una aclaración de términos. En la segunda parte vamos a hablar sobre el marco teórico en el proyecto y en la tesis. Y en la tercera parte vamos a ver, a dar algunas ideas para elaborar el esquema de un marco teórico. Nada más a nivel de esquema, por cuanto no me escuchan bien, creo. Ahí. Tengo que mover entonces lo de acá. A ver. Ahora me escuchan mejor. Hola, hola. Si hago esto, ¿me logran escuchar mejor? Poco. Sí, sí, yo también los escucho lejano, pero bueno, ojalá se haya mejorado con esto, ¿no? Entonces, nuevamente, brevemente les digo, el esquema de clase tenemos en tres partes, lección número uno, aclaración de términos, lección número dos, marco teórico en el proyecto y en la tesis, y lección número tres, algunas ideas para elaborar el esquema del marco teórico, ¿no? Ese esquema, porque, claro, para ponerse a redactar acá en vivo y en directo un marco teórico, eso no lo podemos hacer, ¿no? Ya en la medida que estemos desarrollando los temas, se van a dar cuenta de lo que consiste y lo que se necesita para poder hacer correctamente un marco teórico, que es la intención que tienen ustedes también, ¿no? También hay una parte práctica que justamente está vinculada con la lección número 3. Bien, primera parte, me interesa abordar y definir y diferenciar, en cuanto sea posible, de estos temas, ¿no? Estos nombres que ustedes seguramente han leído en los libros o en las tesis que han revisado, ¿no? Estamos hablando de marco teórico, marco conceptual, marco de referencia. Yo he puesto tres, los tres que más suelen ser los más empleados, los más mencionados, pero en realidad ustedes pueden ser que tengan otros nombres, ¿no? No sé si ahora se les viene a la mente alguno, por ahí pueden escribirlo o pueden decir, prendiendo su micro, no hay problema. Han escuchado otros nombres para esta parte de la tesis y del proyecto. Algunos hablan de marco teórico referencial, otros combinan marco conceptual de referencia, otros hablan de marco teórico conceptual. En fin, hay una sinnúmeros de nombres que se usan para esta parte de la tesis, ¿no? Yo quiero solamente abordar estos tres porque el discurso va a ser aplicable al resto de nombres que ustedes podrían haber leído o podrían haber conocido o a veces se les ha enseñado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que tratamos esto, ¿no? Existen múltiples definiciones y formas de entender a los términos, ¿no? Marco teórico, marco conceptual y marco de referencia, ¿no? Son lo mismo, ¿cómo podemos diferenciarlos, ¿no? La clave que les estoy proponiendo acá es una diferencia desde el punto de vista ontológico y desde el punto de vista metodológico, ¿no? Esto en función a la literatura que ya existe sobre estos temas, pero que está mezclada, está algo confusa, está algo perdida. Entonces, voy a hacerlo desde estas dos formas, ¿no? Un punto de vista ontológico y un punto de vista metodológico, ¿no? Entonces, guiándonos de esto, vamos a darnos cuenta que cuando queremos definir algo o entender algo ontológicamente, las preguntas que suelen salir son, ¿qué es, no? ¿Qué es un marco teórico? ¿Qué es un marco conceptual? ¿Qué es un marco de referencia equivalente a esa? Es cómo se define, cómo es que definen los autores y cómo se los diferencia, ¿no? Entonces, a estas preguntas son las que nos van a lograr diferenciar o entender los nombres que les había presentado previamente, ¿no? En cambio, desde la perspectiva metodológica, lo que nos interesa acá es saber el tipo de ayuda que me puede brindar hacia mi investigación. Es decir, la metodología es la parte práctica de la epistemología y por lo cual nos brinda una serie de indicaciones, una serie de consejos
para que nosotros, en este caso, podamos hacer una investigación a la altura de las grandes investigaciones que puedan existir en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a diferenciarlos, nos vamos a diferenciar desde estos dos puntos de vista, desde estos dos enfoques, ¿no? Para salir de duda, entonces, se debe mirar lo que vienen haciendo los científicos, ¿no? Es bastante importante que nosotros nos mentalicemos de esta forma, ¿no? Nosotros, si investigamos, se entiende que es porque queremos hacer ciencia. Si queremos hacer ciencia, entonces tenemos que ver qué es lo que han venido haciendo los científicos, ¿no? Hay grandes nombres, grandes personalidades que para todos nosotros nos deben de servir como de modelos, de arquetipos, ¿no? Que vamos a tomarlos en cuenta para el momento en que nosotros realicemos nuestra investigación o que tengamos alguna duda, ¿no? Porque muchos de estos temas nos han llevado por filtros y filtros y filtros, esto es, no a un nivel de discusión de los grandes científicos, de los grandes filósofos, sino a un nivel de discusión de los manuales de metodología, de los libros que existan de metodología, incluso de los propios reglamentos que podamos tener en nuestras universidades. Entonces, lo mejor es ir a las fuentes que originan que nosotros pensemos así, a las fuentes que realizan este conocimiento, ¿no? Entonces, para eso, la metodología tiene que mirar, bueno, a lo que están haciendo estos científicos, ¿no? Entonces, vamos a tener una definición sesgada de ciencia, eso se los digo así, porque, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ciencia es aquello que hacen los científicos como científicos, ¿no? Acá hay cuatro imágenes de cuatro científicos que seguro ustedes los identifican a todos ellos. Y he lanzado una introducción diciendo que es aquello que hacen los científicos como científicos, ¿no? ¿Por qué como científicos? Porque en realidad los científicos son seres humanos como nosotros y se dedican a múltiples actividades, pero ellos han trascendido por su obra en ciencia. ¿Y en dónde vamos a encontrar esa obra en ciencia, no? Acá nos sirve una pequeña aproximación que les estoy lanzando acá, ¿no? ¿Qué cosa podemos entender por ciencia, no? Son las explicaciones sobre la realidad que pueden ser falseadas. Las explicaciones se expresan mediante proposiciones que se refieren a una parte específica de la realidad. Cuando estamos frente a un conjunto de proposiciones debidamente ordenadas e interconectadas, estamos frente a una teoría. Entonces, dentro de las múltiples explicaciones que pueden existir sobre la realidad, en nuestros días adquieren el nombre de ciencia solamente las explicaciones que pueden ser falseadas. Esto es, ser sometidas a contrastación dura con los hechos, ¿no? Por eso, una herramienta para lograr esto son las herramientas estadísticas, ¿no? No hay que entrar en el debate cualitativo, cuantitativo, pero simplemente les digo que una herramienta para que esto sea posible, para que las hipótesis que lanzan los científicos puedan ser falseadas, se realizan gracias al aporte que brinda la estadística, ¿no? En fin, entonces, cualquier afirmación, para empezar, no puede ser afirmación llamada como científica, sino solamente aquellas que puedan ser falseadas, ¿no? Esta idea de falsación se remonta a las posturas de Popper, ¿no? Para diferenciar entre ciencia y metafísica en general, ¿no? E incluso a las ideas de Bunge para diferenciar entre ciencia y pseudociencia, ¿no? Entonces, lo clave acá es que los científicos construyen finalmente teorías, ¿no? El objetivo máximo de la ciencia es que se construyan teorías, ¿no? Teoría en el lenguaje epistemológico, en el lenguaje de ciencia, es lo máximo a lo cual pueda llegar un científico, ¿no? No cualquiera postula una teoría, no cualquiera está en la capacidad de presentar teorías, ¿no? De hecho, hay pocas en ciencia, ¿no? Bien,
Estas explicaciones se realizan mediante un lenguaje que los científicos crean para dar mayor precisión a sus afirmaciones, de modo tal que puedan ser entendidas y transmitidas. Por ello, las teorías las encontramos en libros, que es la forma clásica de transmitir los conocimientos, y artículos, que es la forma contemporánea, la más reciente, ¿no? Bueno, cae en la imagen, pues, ven acá a Galileo y a Darwin, ellos, sus teorías de ellos se presentaron en libros, ¿no? Era el lenguaje, la forma de la época, ¿no? En cambio, las teorías de Einstein, las investigaciones de Curie, se presentaron en artículos, ¿no? Son momentos, ¿no? Actualmente en las ciencias sociales, sobre todo, que es en donde estamos, todavía se usa el formato libros para presentar investigaciones, ¿no? En la mayoría de casos, en la actualidad, se prefieren los artículos, de ahí vienen las revistas indexadas, de ahí vienen los rankings de mejores universidades que toman en cuenta justo la indexación de la producción en artículos en las revistas que estén en ciertas bases de datos o ciertas revistas de renombre como la Science y la Nature. Entonces, la función de la universidad es una, para que no sea la única, es la de producir nuevo conocimiento, ¿no? La de presentar un conocimiento científico en este caso, que se lo transmite gracias a que lo podemos colocar en un lenguaje escrito, en un lenguaje formal. Por ejemplo, las matemáticas tienen una construcción artificial, la química misma tiene otra construcción, los físicos han logrado tener otra construcción. Entonces, por eso acá se les dice que estas explicaciones se realizan mediante un lenguaje que los científicos crean para dar mayor precisión a sus afirmaciones, ¿no? De modo tal que puedan ser entendidas y transmitidas, ¿no? Pero a su vez también luego vamos a ver que la intención de todo esto es que sean criticadas, ¿no? Esto es en forma general, una perspectiva, un panorama de lo que es ciencia. Tienen ahí a la vista cuatro científicos famosos. Y les presento algunos que no son tan famosos, pero bueno, estos sí, estos tres sí son conocidos. De acá no tanto. El de acá, y ahora que estamos en un grupo de ciencias sociales, seguro los antropólogos, los sociólogos lo han identificado con mayor facilidad, ¿no? Pues, ¿quiénes son? No estamos acá, los tres acá son Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick. Inicialmente solamente a Francis y Crick se les otorgaba el crédito por la descripción del ADN, de la molécula de ADN tal cual la como conocemos ahora, pero actualmente se considera que son los tres los que aportaron para ese diseño helicoidal con el cual nosotros en la actualidad conocemos al ADN. El señor de acá es Edward Wilson, es un mirmecólogo, es un entomólogo en general, no es en específico mirmecólogo porque lo ven como una hormiga, ¿no? O sea, tiene varios trabajos en las sociedades de hormigas, ¿no? Y el señor de acá, jesuita, por eso atrás está en la imagen, él es Manuel Marsal. Español, pero tiene múltiples trabajos en Perú, ¿no? De Perú y en Latinoamérica sobre la religión, ¿no? Los estoy presentando porque luego vamos a ver algunos de sus trabajos, ¿no? Bien, entonces, ontológicamente, como les hablé que el objetivo máximo de la ciencia es lograr teorías, entonces, ontológicamente se diferencia entre teoría y marco teórico o marco conceptual o contexto. Incluso Bunge tiene las diferencias en un trabajo que se llama epistemología, que es un trabajo bien antiguo, y la ventaja de ese trabajo para nosotros es que ha sido escrito en español. Entonces los conceptos, los nombres están adecuados a nuestra realidad, ¿no? Entonces, la idea de marco teórico o marco conceptual ontológicamente entendido es que es el paso previo a la elaboración de una teoría.
las teorías no son abundantes en ciencia, no es el último logro que se espera que tengan una rama determinada. Acá hay algunos nombres, ¿no? La teoría de la relatividad especial y general, la teoría de la evolución de las especies. En el ámbito sociológico, acá les dejo un video, luego que les pase las diapositivas pueden verlo, sobre la teoría del suicidio de Durkheim, que es una de las teorías, bueno, una de las más antiguas, justo que explica el suicidio, pero desde el punto de vista solamente sociológico, que era la idea de la época de Durkheim, solamente sociológico, y ha sido axiomatizada incluso, qué es lo que se espera de las teorías, ¿no? Qué es lo que se espera de las teorías, que pueda crear redes axiomatizadas para que logren explicar la realidad, ¿no? Merton es quien luego, con el libro de Durkheim, que se llama así, El suicidio, lo esquematiza y lo axiomatiza, ¿no? Entonces, este es, o estas son las teorías que pueden haber en ciencia. No hay otras, ya cada quien en su rama específica las va a conocer, les he puesto acá las más comunes para que las ubiquen, pero la idea de que se diferencie entre marco teórico y marco conceptual y teoría es que cuando estamos frente a un marco teórico, un marco conceptual, es todavía no logran consolidarse como explicaciones sistemáticamente ordenadas de la realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí la sociedad de las hormigas es una postura de Wilson, justo que el birmecólogo del que les hablé antes, ¿no? De cómo funcionan las sociedades, no, todavía no tienen una explicación concreta. Entonces, se puede llamar a eso un marco teórico. Igual, el sincretismo religioso, en las explicaciones de cómo se produce el sincretismo religioso, por más que se llamen teorías, como no logran tener esa contundente axiomatización de la teoría de la relatividad especial y general, incluso de la teoría de la evolución, entonces los filósofos de la ciencia en sí son los que hacen estas distinciones, las llaman marco teórico, ¿no? Todavía está rumbo a convertirse en una teoría. Y lo que sí también, esto también ha hecho notar Bunge, un erudito, tiene un libro específico de filosofía política en donde hace notar que la ciencia política carece de teorías. Pues por más que se les diga teorías, entonces se carece de teorías dentro del contexto de la ciencia, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista ontológico, los nombres de marco teórico y de marco conceptual resultan siendo sinónimos, por cuanto son el paso previo para elaboración de una teoría propiamente dicha, ¿no? Son explicaciones de la realidad, pero que no logran tener la contundencia que tienen las teorías. Entonces, bajo este punto de vista ontológico, hay que tomarlas como pasos previos. No están consolidados completamente, tienen algunas hipótesis por ahí que sí la están, están algunos conceptos articulados, pero no lo están a nivel de lo que se hace en las teorías, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esto. Ahora, en cuanto al nombre de marco de referencia, este nombre, que también lo encontramos y tiene múltiples significados, regresemos a lo que nos dice la filosofía de la ciencia. Nuestros dos autores tienen un diccionario de filosofía de la ciencia, un diccionario de términos de ciencia, me parece que se llaman, no recuerdo bien. Pero el uso que tiene el marco de referencia en ciencia es el que los transmite acá y el que es el que también pueden encontrar ustedes si es que revisan algunos videos en internet en donde hablen de marco de referencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, ¿no? Se llama marco de referencia en el sentido más general a cualquier sistema físico que cumple esta función de ancla para fijar la denotación de un sistema de coordenadas. De un sistema de coordenadas espaciales que refleje distancias relativas a un marco de referencia dado, se dice que está adaptado a ese marco. Es el marco de referencia más antiguo que se conoce, es la bóveda celeste, ¿no? Entonces, el marco de referencia en realidad es a aquello a lo que se refieren las teorías, ¿no? El más antiguo, pues, o sea, ¿de qué habla una teoría, ¿no? Lo físico, ¿no? El sistema de anclaje, ¿no? Por eso ustedes
ven acá en una explicación que pueden encontrarla, que el marco de referencia y las visiones van a cambiar según el marco de referencia que estemos empleando, ¿no? A esto definitivamente no se refieren cuando se les pide a ustedes que hagan un marco de referencia, ¿no? Por ello, considero que no deben emplear este nombre no se debe emplear como sinónimo de marco teórico o de marco conceptual. Debemos dejarlo de lado, no debemos emplearlo, ¿no? Lo mejor será evitar su uso en un sentido distinto al señalado acá, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene una definición precisa, tiene una definición clara dentro de la ciencia, ¿no? Entonces, es perder el tiempo proponernos hacer una definición que vaya por otro lado, si es que ya todos se han puesto de acuerdo en llamar referencia, un marco de referencia, perdón, al sistema de anclaje, al sistema físico, ¿no? Entonces, mejor sería no emplearla, ¿no? No emplearla y tener mucho cuidado cuando nos encontremos frente a libros en donde nos traten de hacer una equivalencia de marco de referencia con marco conceptual o marco teórico, ¿no? Es un consejo, ¿no? Entonces, vamos a sacar ahora de nuestros debates el nombre de marco de referencia, por cuanto tiene un significado claro y no es el que nosotros estamos buscando. Bien, un pequeño resumen, marco teórico desde el enfoque ontológico. Es el siguiente, ¿no? El nombre del marco teórico es sinónimo al de marco conceptual y se diferencia al de teoría, ¿no? Esa es la idea clave, ¿no? Marco teórico y marco conceptual son sinónimos y estos dos son distintos al de teoría. Un marco teórico o marco conceptual es una explicación de la realidad que no tiene la solidez de una teoría. Por ello, es el paso previo para que se pueda hablar de una teoría científica. Cuando hablamos de teorías, acá son teorías científicas. El marco de referencia alude al sistema de anclaje de las teorías o de las proposiciones, por eso es mejor no emplearlo fuera de esta definición. Entonces, mejor sacamos marco de referencia de nuestro lenguaje metodológico, ¿no? Porque esto de acá tiene consecuencias metodológicas luego, ¿no? Bien, hasta acá. ¿Hay alguna consulta de alguien? Para ver si vamos bien. Estamos haciendo un pequeño marco teórico de lo que es un marco teórico, ¿no? Alguien preguntó por la asistencia, por ahí los veo. Muy bien, vamos entonces a continuar, luego a lo mejor. Es lo mismo, sí. Ya, cuando hablamos desde la perspectiva ontológica, es lo mismo marco teórico que marco conceptual, incluso contexto. Son los nombres con los cuales los filósofos de la ciencia definen a las explicaciones que se dan en el campo científico que no tienen la solidez de una teoría, ¿no? Entonces, la idea de hablar de nombres, perdón, la idea de hablar, sí, de marco teórico y marco conceptual es para diferenciar de lo que es una teoría en ciencia, ¿no? Eso debe estar claro, ¿no? Desde el punto de vista ontológico, ¿no? Ah, ya, porque ya luego vamos con la crítica, lo que hacen en las tesis, todo eso, ¿no? Pero esto me interesa a partir desde acá. Muy bien, entonces vamos ahora a abordar el marco teórico desde la metodología, ¿no? Uno de los grandes logros de la metodología es la metodología de investigación científica. Y uno de los grandes debates es el método científico. En líneas generales, este esquema es uno de los esquemas más completos y más precisos de lo que es el método científico. Este es un
un esquema ya clásico, antiguo, que también está en un libro de Bunge, en varios libros en realidad. En resumen, la investigación científica consiste en generar problemas, darle respuesta mediante hipótesis, someterlas a contrastación, estas hipótesis, ¿no? Estos son los grandes pasos, ¿no? Y aquí está un poquito más elaborado. Ahora, la pregunta que yo les hago es la siguiente, ¿no? ¿En dónde piensan que está el marco teórico acá en este esquema? ¿En dónde piensan? A ver, miren, analicen bien. Ya seguramente varios de ustedes han abordado diversos diseños de métodos de investigación, del método general de investigación. Ajá, ahí nos habla nuevo cuerpo de conocimiento. Ya, sí. Estamos ingresando. Bueno, estamos ingresando desde la perspectiva metodológica ahora ya, ¿no? Sí, sí tiene razón, por ahí es por donde está el marco teórico. Vamos a especificar simplemente algo. La primera pregunta, ¿no? ¿En dónde está el marco teórico? Es acá, ¿no? El cuerpo de conocimientos disponibles, ¿no? Dentro del cuerpo de conocimientos disponibles es en donde nosotros encontramos el marco teórico. Ahora, ¿cómo ayuda a mi investigación que yo haga un marco teórico, que yo sepa dónde está el marco teórico? Entonces, ¿cómo piensan que les puede ayudar? Si es que analizamos solamente, miren la flechita, estamos diciendo que el marco teórico va a estar acá, cuerpo de conocimiento disponible. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ayuda a mi investigación? Entonces, ¿cómo puede ayudar a mi investigación? Bueno, yo sé ya que ahí está mi marco teórico, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, todas estas preguntas, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué me exigen que yo haga un marco teórico? Todo eso vamos a ir abordando a la medida que avancemos con la clase. Entonces, ¿cómo ayuda a mi investigación? ¿Qué encuentro yo dentro del cuerpo de conocimiento disponible? Ahí en el mismo gráfico. Se han dado cuenta que ahí hay algo bastante importante para las investigaciones que pretenden ser los científicas, ¿no? Y es que una de las formas en que ayuda a mi investigación es que me permiten localizar el problema, ¿no? ¿Por qué me permiten localizar el problema, ¿no? Vamos a explicarlo, ¿no? Bien, en un primer momento el marco teórico es de utilidad porque permite que la idea de investigación se convierta en un problema científico. Es decir, el marco teórico permitirá localizar el problema. Y aquí les he puesto un asterisco nuevamente para que sepan, el marco teórico desde el enfoque metodológico, ¿no? Cuando ustedes han iniciado sus investigaciones, las han iniciado con lo que se llama ideas de investigación. Es decir, se hacen preguntas sobre la realidad, esas preguntas las someten o la forma de trabajar es la siguiente, ¿no? Ustedes tienen ideas, bueno, su docente les dice, no, a ver, no, necesitamos una idea de investigación, necesitamos un problema de investigación. Entonces ustedes se ponen a pensar y les va a surgir miles de preguntas, ¿no? Les va a surgir sobre el funcionamiento de las sociedades, sobre los crímenes, en fin, dependiendo en el área en donde ustedes estén estudiando, porque ustedes entiendo que están estudiando, deben estar, no sé, a partir de quinto ciclo para arriba, lo cual les genera ya un conocimiento implícito que ustedes ya lo han venido adquiriendo gracias a sus materias, gracias a los docentes, ¿no? Entonces, ustedes tienen algunas teorías en la cabeza,
y ustedes observan a la realidad y por ahí se pueden haber dado cuenta que algo está fallando, ¿no? Lo que me dice la teoría es una cosa y la realidad es otra. Entonces surgen problemas, ¿no? Surgen preguntas en realidad, ¿no? Esas preguntas hay que convertirlas luego en problemas, ¿no? ¿Cómo convierto yo esa pregunta en problema? Pues sometiéndola al cuerpo de conocimientos disponibles, ¿no? Entonces yo realizo esa pregunta, si es que yo no la sé, ahora pueden googlear, ahí ingresen, lanzan su pregunta y ahí les va a aparecer miles de respuestas, ¿no? ¿Quién les da esas respuestas? Las investigaciones previas, ¿no? Los investigadores que han abordado su tema previamente antes que ustedes, y ustedes pueden ver si es que su pregunta ya tiene respuesta o no. Si es que tiene respuesta, entonces no tienen todavía un problema de investigación. Ahora, podría ser que tenga respuesta, pero esa respuesta ustedes, gracias a la crítica o gracias a otras teorías, podrían considerar que no es satisfactoria, ¿no? Entonces, ahí también les está surgiendo un problema de investigación. Pues la idea es que ustedes no pueden tener un problema de investigación si es que antes no dominan el cuerpo del conocimiento disponible, ¿no? Y en el cuerpo del conocimiento disponible es en donde está mi marco teórico, ¿no? Es en donde yo voy a tener finalmente que construir mi marco teórico, ¿no? Esta es la perspectiva metodológica, por lo cual ustedes se dan cuenta que es una herramienta, ¿no? Es una herramienta conceptual, es una utilidad que yo le doy a esta forma de proceder de los científicos, ¿no? Ahora, ¿cómo ayuda mi investigación? ¿Qué debo considerar para localizar el problema que veníamos diciendo ya? Al inicio, cuando hablábamos de ciencia, las definíamos como teorías, decíamos, estas explicaciones se realizan mediante un lenguaje que los científicos crean para dar mayor precisión a sus afirmaciones y que puedan ser entendidas y transmitidas. Por ello, las teorías las encontramos en libro, la forma clásica, y en artículos en la forma actual. Y claro, en las tesis y ponencias en donde los intelectuales suelen someter a crítica sus investigaciones, ¿no? Entonces, la búsqueda de mi idea, de mi posible pregunta de investigación, hace que yo me sumerja en los trabajos que se han realizado previamente, ¿no? En lo que se llama antecedentes, incluso buscamos en libros, buscamos en artículos, buscamos en tesis, buscamos en ponencias. Normalmente los investigadores, antes de publicar los artículos, someten sus ideas a ponencias, en las ponencias reciben críticas y finalmente corrigen algunas fallas que hayan podido tener en esas ponencias y las transforman en artículos para que estos artículos aparezcan en las revistas indexadas, ¿no? En la actualidad, el último paso suelen ser ya cuando se tienen varios artículos, se los articula, se los presenta como libros, ¿no? En la actualidad, lo más reciente del conocimiento pueden encontrarlo a nivel de artículos, a nivel de tesis y a nivel de ponencias, ¿no? Bien, vamos ingresando un poco más a la pregunta que nos hizo su compañero, me parece. El marco teórico desde la metodología, ¿no? Ahí está un logo que seguramente les resulta conocido. Pero en mi universidad me dicen que escriba un capítulo de marco teórico, ¿por qué y cómo se hace eso? ¿No? Esa es una de las consecuencias de estas nociones de marco teórico, ¿no? En las universidades nos dicen que escribamos un capítulo de marco teórico. ¿Por qué y cómo se hace eso? ¿No? Eso vamos a abordarlo ahora, ¿no? Estamos dando los lineamientos generales del marco teórico desde el punto de vista metodológico, ¿no? La respuesta a esta pregunta se va a hacer en la siguiente sección de la clase, que es enseguida, pero un paréntesis antes, ¿no? Para darles algunas respuestas, ¿no? ¿Por qué me exigen un marco teórico? Acá está lo que les he venido diciendo, ¿no? Porque sin marco teórico, mi pregunta de investigación no tiene la relevancia científica, ¿no? Yo puedo lanzar cualquier pregunta, pero probablemente lance preguntas con nombres o términos no apropiados para la rama de conocimiento en donde yo estoy, y desde ahí estaría mal mi pregunta, ¿no? Otra
Otro que puede suceder es que mi pregunta ya tenga respuesta en el conocimiento disponible, entonces no tiene sentido mi pregunta, ¿no? Porque sin marco teórico solo tendrá un cúmulo de datos y no un nuevo conocimiento, ¿no? Esto es bastante importante y vamos a verlo al final luego, cómo es que se articula esto. Sin marco teórico solo podemos tener un cúmulo de datos y no un nuevo conocimiento, ¿no? Claro, les adelanto, ¿no? Eso es normalmente lo que hacen los periodistas, ¿no? Los periodistas cuando hacen destapes, nos dan datos, ¿no? Nos dan información, pero esos datos, esa información no explica la realidad. Y la que diferencia a la actividad del científico es que busca esta explicación de la realidad, ¿no? Busca entender, comprender la realidad, ¿no? Ese es un aspecto importante del marco teórico. Y luego también, un aspecto práctico, interesa que el jurado o los lectores noten que quien escribe la tesis o el artículo demuestra que sabe del tema. Pues una de las razones por las que se les pide también tener un marco teórico es que su jurado revisa esa parte, revisa su referencia, su bibliografía, y se puede dar cuenta si es que ustedes han empleado, ¿no?, los autores más destacados, los autores más sobresalientes sobre su tema que ustedes están investigando, sobre su pregunta de investigación. Entonces, todo esto nos puede revelar nuestro marco teórico, ¿no? Desde la necesidad de conocerlo para tener un problema definido, hasta la necesidad que mi jurado sepa que yo sé del tema. Si es que mi jurado ve que yo no he colocado algún autor por ahí que debía haberlo colocado, nos va a empezar a decir, ¿por qué no has empleado este autor? ¿Cuál ha sido la razón? Entonces ahí se puede entretener un buen momento el jurado, ¿no? Ahora, si es que yo he colocado por colocar también autores, también les va a ocurrir eso, ¿no? Los jurados les van a decir, ¿no? ¿Por qué has empleado este autor? ¿Cuáles son las razones? Si es que no está explicadas en el documento tesis, ¿no? Bien, entonces, segundo resumen, un resumen desde el enfoque metodológico. El nombre de marco teórico debe ser entendido como una herramienta que ayuda para localizar el problema científico, ¿no? Lo primero, ¿no? El nombre de marco teórico debe ser entendido como una herramienta para localizar el problema científico, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no sé del tema, si yo no me he empapado del tema, si yo no he buscado en la literatura existente, entonces yo puedo presentar cualquier pregunta y esta pregunta no necesariamente va a ser una pregunta de investigación científica, ¿no? Eso a tomarlo en cuenta, ¿no? Conocer el marco teórico le ayuda al investigador para que pueda saber hasta dónde y cómo ha sido tratado su tema. Ese es otro, ¿no? Otra consecuencia, ¿no? Si yo sé de mi tema, yo sé las teorías, yo sé los autores principales que han tratado este tema, yo puedo saber hasta dónde y cómo ha sido tratado mi tema, ¿no? Y es más, yo puedo detectar errores en los antecedentes, ¿no? Puedo detectar errores en investigaciones previas y yo, en mi tesis, la voy a destinar solamente para cubrir ese error que yo he podido encontrar en autores previos, ¿no? Muy bien, a ver, antes de seguir, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Qué introducción? Bien. Continúo entonces. Ahora sí vamos a tener ejemplos, más práctica. El marco teórico en el proyecto y en la tesis. Vamos a la segunda lección. Para localizar el problema debo dominar el marco teórico, pero también debo ser capaz de comunicarlo. Acá está la clave. La comunicación científica se puede dar por libros, revistas, tesis y ponencias. Cada una de las anteriores tiene sus características propias y cambia según se elija
una u otra y la institución que la exija. Tomar en cuenta eso, ¿no? Es cierto, yo puedo dar preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque yo he estudiado mucho, yo domino mucho el marco teórico, pero yo debo ser capaz de comunicarlo. Y la comunicación en ciencia se realiza de estas formas, ¿no? Están viendo libros, revistas, tesis y ponencias. Las ponencias no es que cualquiera sea cualquier tipo de ponencia, ¿no? Sino que en las ponencias normalmente acá se escribe y son los autores quienes leen las ponencias para la crítica respectiva, ¿no? Entonces, para comunicar, tengo yo que ser capaz de presentar este dominio del conocimiento que tengo en las exigencias de las instituciones. Si yo presento para una tesis, va a ser distinta a si es que yo lo presento para un artículo de revista, ¿no? O una ponencia, ¿no? Entonces, cada institución me va a exigir un formato para que yo pueda presentarlo, ¿no? El nombre existe de forma común, pero los formatos vamos a ir dándonos cuenta que cambian. Ahora, ¿los podemos adaptar? Sí, siempre y cuando hayamos hecho bien las nociones generales de lo que se entiende por marco teórico, ¿no? Esta es la clave que decía, ¿no? Está en su cuadrito. Debo ser capaz de comunicarlo. Entonces, desde ahí ya nos están diciendo que tengo que transmitirlo. ¿Y cómo lo voy a transmitir? De forma escrita, ¿no? Para esto, recordemos, este esquema siempre nos va a seguir. Y vamos a recordar dos momentos del marco teórico, ¿no? O les voy a presentar ahora de forma explícita, ¿no? El primer momento es un momento de formación y el segundo momento es un momento de comunicación de la información. En el momento de formación me sirve para que yo pueda tener un problema, tener una hipótesis, incluso realizar lo que se llama contrastación, discusión de la hipótesis, ¿no? Y en el momento de comunicación deriva de esto. ¿Por qué? Porque nos va a hacer que presentemos mi documento, mi investigación, de un modo tal que pueda ser entendida, transmitida y comprendida por el resto de la comunidad científica, ¿no? Es decir, aquí hablamos del documento ya, ¿no? De la tesis, y en las tesis tenemos a veces capítulos destinados al marco teórico, ¿no? Entonces, en el momento de formación, claro, está en nuestra cabeza. Es lo que nosotros sabemos, lo que nosotros podemos comunicar, podemos expresar cuando se asesora y ustedes vienen con sus preguntas de investigación, las pueden expresar, nos dicen incluso la pregunta y nos explican la pregunta, pero cuando ya empezamos a exigir, por ejemplo, ideas de lo que podría ser un planteamiento del problema, de lo que es ahora un marco teórico, es en donde a veces les cuesta un poco a los estudiantes trasladar esto que lo deben tener, lo tienen porque están estudiando, pero trasladarlo al documento, ¿no? Al documento y de la forma en que nos exige la universidad todavía, ¿no? Ahí todavía hay un desfase que les voy a dar algunos consejos para ver si es que logran superarlo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el consejo general es que la práctica es lo que nos permite hacerlo, ¿no? La comunicación, ¿no? La comunicación, es decir, escribir nuestro documento, ¿no? Ahora, vamos a comparar, ¿no? Marco teórico en tesis. En tesis y en proyectos los vamos a tomar iguales. Un proyecto, normalmente el marco teórico es más breve, pero lo vamos a considerar como en tesis, como fundamental, y el marco teórico en revistas, ¿no? Entonces, el marco teórico en tesis normalmente es un capítulo de la tesis. Al ser capítulo abarca un número de hojas mayor a 5. Acá les he puesto un número 5. Luego nos vamos a dar cuenta de cómo es que se presentan en algunas tesis clásicas. Pero le he puesto un número mayor a 5 porque cuando hablamos de capítulos en documentos, lo que nos exigen es que no sean solo secciones, es decir, no sean partes breves, sino que
tengan un componente, un número mayor a 5, ¿no? De páginas, que puede ser un criterio cuantitativo antojadizo, ¿no? Pero es nada más para que tengan una idea, ¿no? Las universidades suelen tener formatos también, ¿no? Las universidades nos dan formatos de las partes que debe tener el marco teórico en la tesis, ¿no? En cambio, en las revistas normalmente va en la introducción. Hay algunas universidades en donde los marcos teóricos actualmente ya no tienen un capítulo destinado para el marco teórico, sino que en que vaya en la introducción, con la idea de que se parezcan lo más que se puedan a los artículos y que luego puedan estos mismos estudiantes publicar estos artículos en revistas indexadas, ¿no? Bueno, consecuencia de que vaya en la introducción es que debe ser breve y puntual y puede escribirse en un solo párrafo a veces, ¿no? No existe un formato establecido y solo son recomendaciones de cómo es que se debe escribir este marco teórico, ¿no? Ya, como es bastante conciso para los artículos, no les dicen primero van los antecedentes, luego van los conceptos, en fin. Entonces acá, de los autores del inicio, este es el artículo de la revista Nature, de Watson y Crick, de la estructura molecular del ADN, ¿no? Este es todo el artículo. Este es el ejemplo clásico que se suele citar para que se den cuenta de cómo es que se puede ser tan conciso y transmitir tanta información que revoluciona en ciencia, ¿no? Este es el artículo. Dentro de acá está el marco teórico en las revistas, ¿no? Y acá está el esquema de su universidad. Es el que yo he encontrado, espero que sea el vigente, creo que sí. Y su universidad tiene una buena costumbre. Me parece que al capítulo 2 le llaman revisión de literatura y lo divide en dos, ¿no? En antecedentes y en marco teórico, ¿no? Esos son los dos lineamientos generales que nos da su universidad, ¿no? Capítulo 2 se llama revisión de literatura y dentro de la revisión de literatura están los antecedentes y el marco teórico. Vamos a ver. Marco teórico en tesis. Ustedes están viendo acá la tesis de un autor muy famoso, ganó el Nobel de Economía, la encuentran en Internet. Es la disertación, que lo llaman en Estados Unidos, la tesis de doctorado de John Nash, ¿no? John Nash. Y esta tesis es bastante pequeñita, me parece que son 40 páginas. Y de esas 40 páginas, bueno, vamos a ver cómo es que escribe su marco teórico, ¿no? Acá está la introducción. Esta es toda su introducción, es una página. Y dentro de acá está el marco teórico. No es posible hacer una investigación sin marco teórico, ¿no? Ahora, cómo lo transmitimos es otra cosa, ¿no? Acá está, miren. La primera parte se las he copiado para que se den cuenta la forma en que presenta el marco teórico. Dicen, empiezan. Von Neumann y Morgenstern han desarrollado una muy fructífera teoría de juegos bipersonales de suma cero en su libro Teoría de Juegos y Comportamiento Económico. Este libro también contiene una teoría de juegos para N personas, de una clase que podríamos llamar la de cooperación. Esta teoría se basa en un análisis de las interrelaciones entre las diversas coaliciones que pueden estar formadas por los jugadores del juego. Nuestra teoría, en contraposición, se basa en la ausencia de las coaliciones en que se supone que cada participante actúa independientemente, sin la colaboración o comunicación con cualquiera de los otros. Esta pequeña parte es lo que podríamos nosotros llamarla marco teórico en la tesis, ¿no? O sea, ya de forma explícita, ¿no? Ya nos sirvió el marco teórico para localizar el problema, y de hecho acá lo están diciendo, se nota el problema, un problema científico, a propósito de eso, un problema científico es un vacío del conocimiento, ¿no? Ese es el problema científico. Cuando yo les decía la utilidad del marco teórico es que si yo lanzo una pregunta y no encuentro respuesta, o esa respuesta no es una respuesta idónea,
A lo que me estaba refiriendo es que teníamos un vacío del conocimiento, ¿no? El vacío del conocimiento es lo que nos genera a nosotros la posibilidad de contribuir para que avance la investigación, para que avance la ciencia, el conocimiento, ¿no? Entonces ellos acá están declarando ese vacío del conocimiento. Se han dado cuenta. Analicen esta parte. A ver, ¿me pueden decir en qué consiste? ¿Dónde está el vacío del conocimiento acá? ¿Se han dado cuenta? Acá está exponiendo estos autores, ¿no? A von Neumann y Morgenstern. Y expone la teoría, ¿no? Primero que deben tomar en cuenta, ¿no? Analizar y exponer una teoría con sus propias palabras de la forma más concisa que puedan. Y aquí nos está diciendo, ¿no? Ha desarrollado una muy fructífera teoría de juegos bipersonales de suma cero en su libro. Bueno, la época solían citar así. En este libro también contiene una teoría de juegos para N personas. Está hablando de lo que trata la teoría de una clase que podríamos llamarla de cooperación. Esta teoría se está describiendo, pero nos dice directamente, ¿no? Nuestra teoría en contraposición se basa en la ausencia de las coaliciones, ¿no? Dice, allá ellos han hecho, ¿cómo funciona con las coaliciones? Pero la propuesta de Nash es dejar de lado las coaliciones, en que se supone que cada participante actúa independientemente, sin la colaboración o la comunicación con cualquiera de los otros. Entonces, acá está planteando su problema, no está el problema formulado como nosotros lo conocemos, las preguntitas, todo eso, no, sino que ya está acá, entendiendo el marco teórico, nos está dando el problema de investigación y nos está diciendo lo que él va a hacer, ¿no? Es decir, acá está explicando el vacío del conocimiento, ¿no? Se han dado cuenta, ¿no? Ahí está, y a dónde va él con su tesis, con su investigación. Ahora vamos en revistas, ¿no? Vamos a analizar esta de Watson y Crick. Acá está, en estos dos párrafitos, claro, todo el primer párrafo es el. Acercarme un poco. Bueno, es un introductorio, ¿no? Deseamos sugerir una estructura para la sal del ácido desoxirribonucleico. Esta estructura tiene aspectos novedosos que son de interés biológico considerable, ¿no? Ya, desde acá empieza ya el marco teórico, ¿no? Una estructura para el ácido nucleico ya ha sido propuesta por Pauling y Corey. Amablemente han puesto el manuscrito a nuestra disposición antes de su publicación. Este llamado, bueno, sea la cita correspondiente, ¿no? Su modelo consiste en tres cadenas enlazadas en los fosfatos cerca del eje de la fibra y las bases hacia afuera. En nuestra opinión, esta estructura es poco satisfactoria por dos razones. Miren, está haciendo lo mismo que hizo Nash. Están diciendo lo que han hecho otros y lo que les falta hacer. Y en lo que les falta hacer es en donde apunta su investigación. Luego dicen, en nuestra opinión, esta estructura es poco satisfactoria por dos razones. Uno, creemos que el material del que se obtienen los diagramas de rayos X es la sal, no el ácido libre. Sin los átomos de hidrógeno del ácido no está claro que las fuerzas puedan mantener la estructura unida, especialmente porque los fosfatos cargados negativamente cerca del eje se repelerían el uno al otro. Dos, algunas de las distancias de van der Waals parecen ser demasiado pequeñas, ¿no? Les está describiendo, les está diciendo los posibles fallas. En este caso está criticando el modelo anterior, les está diciendo las fallas, no, no del conocimiento, sino las fallas del modelo, ¿no? Y luego continúa, ¿no? Otra estructura en cadena triple ha sido sugerida por Fraser en prensa en un modelo. En su modelo, los fosfatos están hacia afuera y las bases hacia adentro, manteniéndose unidas por enlaces de hidrógeno. Esta estructura, así descrita, está mal definida, por lo que no la comentamos. Aquí hay desde. La expone, sí, expone para que el público sepa que conoce, pero les dice ya, desde inicio, que está mal, ¿no? Y luego ya ellos dan su contribución, ¿no? Deseamos ofrecer aquí una estructura radicalmente distinta para la sal. El ácido de desoxirribonucleico. Esta estructura tiene dos cadenas y empiezan ya a decir
lo que ellos van a hacer. Miren, ¿no? Lo que les decía, ¿no? El marco teórico, desde el punto de vista metodológico, lo que nos hace es que nosotros sepamos en dónde estamos, sepamos el grado de conocimiento que se tiene sobre alguna determinada disciplina y consecuencia de eso es que tenemos que transmitirlo. Y para transmitirlo se nos exigen ciertos formatos en las revistas, universidades, entonces tenemos que escribirlos, ¿no? Pueden ser de forma bastante simple, como se les he puesto acá, pero también hay otras formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, esta es la tesis de Robert Alexis, la tesis de doctorado. El esquema general de su marco teórico, este es el modelo para, si quieren seguir un esquema de, o saber cómo se redacta un marco teórico en campo de derecho, en filosofía del derecho en específico, pero es aplicable para derecho en general. El libro de Robert Alexis, que es su tesis de doctorado, el de argumentación jurídica, entonces este capítulo correspondiente, que es el capítulo 2, me parece, no lo he puesto acá. El esquema primario es este, ¿no? Sobre algunas teorías del discurso práctico, el discurso práctico en la ética analítica, la teoría conventual de la verdad de Habermas, la teoría de la deliberación práctica de la escuela de Erlerheim, la teoría de la argumentación de Charles Perelman. Luego, bosquejo de una teoría del discurso práctico racional general y luego una teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Este es su marco teórico, su esquema general. Luego nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos puntos en realidad tiene bastantes partes, con lo cual les digo que el esquema que ustedes diseñen va a depender de la naturaleza de su investigación. Entonces, ¿cómo escriben? ¿Cómo escribe? Miren, acá algunas partes nada más para que se den cuenta, ¿no? Para saber si y cómo pueden ser fundamentados los enunciados, proposiciones u oraciones normativas, se debe saber primero qué son enunciados, proposiciones u oraciones normativas. Una teoría sobre la fundamentación de los mismos presupone, pues, una teoría, lenguaje normativo, ¿no? Esto les he puesto para que se den cuenta que la estructura no es como a veces se nos dice, por ejemplo, no, si yo quiero saber qué cosa es un discurso, tengo que saber qué es un enunciado, qué es una proposición, qué es una oración, entonces pues, hago divisiones así, ¿no? Y defino, ¿no? Qué es un enunciado, proposición y oraciones. No, no. Esto está redactado en forma de párrafos continuos. La intención es que ustedes involucren al lector en lo que ustedes quieren transmitirle, ¿no? Bastaría con un pie de página para que ustedes expliquen o diferencien, cuando sea el caso, por ejemplo, en este caso, enunciado, proposiciones y oraciones normativas, para que puedan plantear las diferencias entre ambos y luego continúan explicando, ¿no? Y luego van a continuar explicando cada una de estas categorías, conceptos, constructos y en algunos casos variables, ¿no? Entonces, explica él, analiza él. Bueno, no lo voy a leer para no aburrirlos mucho. Vamos aquí a la última parte de acá, de este primer punto, de el naturalismo. Dice, aquí se designan como naturalistas, siguiendo a Moore, aquellas teorías en las que se parte de que las experiencias normativas, como bueno y debido, pueden ser definidas a través de expresiones descriptivas. Y luego continúa, ¿no? Fíjense cómo en todos los casos, los dos ejemplos previos y acá, remiten a autores, ¿no? Van remitiendo a autores. Les decía que este es un esquema general porque en realidad, miren, esta primera parte tiene toda esta construcción, ¿no? El discurso práctico en la ética analítica, el primer punto es naturalismo o intuicionismo, el segundo punto emotivismo, el tercer punto el discurso práctico como actividad guiada por reglas, y luego continúa, ya acá no lo he puesto, pero se van dando cuenta que el esquema mismo surge a medida como ustedes continúan con su investigación. Ustedes pueden tener un esquema general, que sería este, y luego ustedes ya van profundizando con cada parte, ¿no? Miren. Se ve chiquito, ¿no?
pero cuando vemos todo el desarrollo ya de cada una de estas partes, es bastante complejo, ¿no? Entonces, y va exponiendo, ¿no? Va exponiendo las teorías y a su vez las va criticando, ¿no? Este año, según usted, va a salir la tercera edición de esta teoría de la argumentación de Robert Alexis, no, la traducción al español, porque en alemán ya salió, me parece. Así es que atentos. Ahora, observación importante, ¿no? En los ejemplos presentados no se nota la tradicional separación entre antecedentes, bases teóricas, marco conceptual, u otros nombres que pudieran tener, ¿no? Es lo que sucede, lo que nos está diciendo el robot, ¿no? Pero ni el nombre del marco teórico tienen, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Tienen un marco teórico, tienen un sustento teórico, pero no significa que se llamen marco teórico, ¿no? Es más, es cuando nosotros vemos a nivel de libros o a nivel de artículos, es bastante difícil que los autores nombren como marco teórico a estas partes de sus investigaciones en donde exponen las teorías y los antecedentes previos a su investigación, ¿no? Vamos a enlazarlo esto con la tercera sección, que son las ideas para elaborar el esquema de un marco teórico. Y el primer consejo es que se debe haber identificado antes qué tipo de documentos voy a escribir. Voy a escribir un artículo, voy a escribir una tesis, una ponencia, un libro, ¿no? Y también para qué institución lo voy a hacer. En su caso, está todo claro. Y lo que quiero mostrarles acá es que se puede adaptar, ¿no? Mire, acá no lo tengo, ¿no? Este es el libro de Marsal. Acá también está una dirección para que puedan descargarlo. La transformación religiosa peruana. Este es su esquema. Este es el primer capítulo en donde vamos a encontrar aquí su marco teórico. Y luego a partir del capítulo segundo ya aparece la investigación propiamente dicha, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el propio Marsal? Nos dice, este libro trata de explicar la transformación religiosa de la población del Perú antiguo, del Tahuantinsuyo o del mundo andino. Aquí los considero sinónimos. A raíz de la predicación cristiana de los misioneros españoles desde la perspectiva de las ciencias sociales, especialmente la historia y la antropología. Y esa explicación se plantea como hipótesis en el capítulo 1 y se desarrolla en los cinco capítulos restantes. De acuerdo a la metodología propia de esta clase de obras, de manera tal que no haría falta aclarar nada sobre la misma. Las preguntas que él se hace son las siguientes, ¿no? ¿Qué ocurrió realmente con el hombre peruano en el campo religioso? ¿Seguían vigentes las viejas religiones andinas a pesar de que la población quechua y aymara comenzó muy pronto a llevar a sus hijos a bautizar en el templo parroquial y a celebrar fielmente las fiestas de sus santos patronos? Ah, son dos preguntas que hacen esta investigación. Y aquí se las he puesto, ¿no? Miren, se las he puesto en su esquema. Esquema de la Universidad del Altiplano. ¿Cómo es que se puede adaptar? Siempre se puede adaptar, ¿no? Miren, ustedes tienen el capítulo 1, introducción, lo dividen en objetivo general, objetivos específicos. Entonces acá va a entrar planteamiento del problema, entra acá. Y luego, a partir del capítulo 2 de revisión de literatura, entran ya lo que se llaman antecedentes, que aquí lo podríamos considerar esta primera parte, cuando él divide en panorama de los estudios sobre la transformación religiosa indígena, y Marsal los divide en estos cinco grupos, ¿no? Ensayistas políticos, los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, los etnohistoriadores, los presentan ahí en los antecedentes, y también su marco teórico, ¿no? Él lo llama así, ¿no? Una hipótesis sobre cristianización indígena. Entonces, acá, en esta, cuando llama una hipótesis sobre cristianización indígena, aquí está aludiendo a lo que nosotros hemos entendido por marco
teórico desde el punto de vista ontológico, ¿no? No sé si recuerden, el punto de vista ontológico era unas explicaciones de la realidad no concretas, ¿no? Y en este caso, él parte de eso, ¿no? Él parte, tienen que brindar algún contenido teórico que explique lo que él quiere investigar, ¿no? Y incluso lo divide, ¿no? El sistema religioso andino actual, la formación del sistema religioso andino, tiene dos divisiones dentro de esta sección que sería lo que en su protocolo, en su reglamento se llama marco teórico, ¿no? Entonces, ¿es posible adaptarlo? Sí, es posible adaptarlo. Su esquema lo permite, sí, su esquema es bastante tolerante en este aspecto, ¿no? No hay por qué hacerse complicaciones, ¿no? Hay otros esquemas en donde sí ya abusan, se crean un montón de marcos, ¿no? Tienen marco teórico, aparte tienen marco conceptual, aparte tienen marco de referencia, aparte tienen marco filosófico, aparte marco epistemológico, una serie de, en realidad, serían disparates por lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Los científicos no necesitan de todo eso que a veces por pseudo erudición nuestras autoridades quieren que nosotros las hagamos, ¿no? Pero finalmente, si es que está en nuestro reglamento, está en nuestro protocolo, tendríamos que analizarlo bien para saber cómo es que nos libramos de esas requisitos que nos piden, ¿no? Entonces, vamos a analizar acá la parte de antecedentes, vamos a adaptar el libro, esta investigación de Marsal a su formato. Este es el formato que ustedes tienen. He visto algunas tesis que están distintas, pero el que presentan es este, así es que no sé exactamente de qué dependa que cambien el contenido, pero es manejable este contenido, ¿no? Y es bastante adecuado. Entonces, miren, los antecedentes, ¿no? Se suele diferenciar entre antecedentes y marco teórico, también ese es otro de los puntos que hay que abordar, ¿no? Muchas veces aparecen de la mano, ¿no? En los ejemplos que yo les he presentado, acá el de Robert Alexis, van de la mano antecedentes con la explicación de las teorías, ¿no? Porque, ¿qué cosa es una teoría? Es un antecedente, es una investigación previa, ¿no? Entonces, muchas veces van de la mano. Acá también, acá basta con esto. En todos estos ejemplos que les he presentado han tenido como propósito eso, ¿no? Que se den cuenta, ¿no? Ahora, en nuestro medio lo dividimos, entonces si lo dividimos hay que adaptarnos a lo que se nos pide y si es posible hacerlo, ¿no? Entonces entendemos como antecedentes a las investigaciones previas que no han logrado consolidarse como explicaciones del fenómeno en sí, sino que lo han hecho de forma general, ¿no? De forma amplia, ¿no? Eso es lo que nos dice también Marsal acá, ¿no? Miren, voy a distinguir entre ensayistas políticos, arqueólogos, antropólogos, historiadores y no historiadores, lo cual a veces parecerá un tanto arbitrario porque algunas obras participan de más de uno de estos enfoques metodológicos. Pero a pesar de la ambigüedad de estos, creo que es preferible el esfuerzo de clasificación. Entonces acá, Marsal, por el número tal de antecedentes que tiene, él empieza separándolos en los cinco grupos y va a empezar de los ensayistas políticos, ¿no? Y empieza así, ¿no? En la década de los años 20, a raíz del reconocimiento político de la cultura andina, es testigo de la aparición de un conjunto estimulante de ensayos publicados en un periodo de solo 7 años por Hildebrando Castro Pozo, Luis Elba Cárcel, José Carlos Mariátegui, José Uriel García y Víctor Andrés Belaúnde. Como dichos ensayos abordan nuestra realidad indígena y la ubicación del indio en el problema nacional, tienen que referirse una y otra vez a la religión andina. Castro Pozo, y luego va a explicarlos, ¿no? Miren la forma en que se redactan los antecedentes, ¿no? No están aislados para empezar, porque a veces también tenemos la mala costumbre nosotros de decir, tal autor escribió de este, tal autor escribió de este otro, y a veces se nos exige, ¿no? Nos dicen cinco internacionales, cinco nacionales, cinco locales, ¿no? Entonces, ahí se ponen a buscar y van a la primera conclusión y copian la primera conclusión
y aparecen de forma desarticulada uno de los otros. Entonces, lo que deben hacer es ver, revisar estas investigaciones previas y en lo posible articularlas. Un buen ejemplo de esto es el libro de Marsal, la forma en que él lo hace. Él los divide, ¿no? Él los clasifica, ¿no? Él los selecciona, ¿no? Dice, primero están los ensayistas políticos, luego los arqueólogos, luego los antropólogos, y va a tratarlos de forma agrupada y separada cada uno de ellos, ¿no? Este es el soporte intelectual, el soporte erudito de su investigación, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Su jurado que ve esto dice, ah, no, acá no sé qué preguntarle porque ha abordado todo, ¿no? Como en esta primera parte, ¿no? Entonces ya le da un sustento nada despreciable para cuando ustedes sustenten la tesis, ¿no? Cuando existe la posibilidad de redactarlos en una sección aparte, se tiene que transmitir a quiénes y qué han dicho, ¿no? Se emplean a los autores más sobresalientes y los de menor impacto. Debe tenerse en cuenta eso, ¿no? Cuando existe la posibilidad, ¿no? Aquí les decía, cuando existe la posibilidad, es decir, que su institución les diga, redacta los antecedentes en una sección aparte, ¿no? Entonces, acá lo que interesa es que transmitan quiénes y qué han dicho, ¿no? Nada, todo desde el punto de vista crítico, ¿se entiende, no? Ahora ya, nos abordamos. Nos vamos aterrizando ahora a la sección del marco teórico, ¿no? Acá. Entonces, los antecedentes, les he puesto solamente ese ejemplo inicial. Ustedes ya pueden revisar el libro luego para que vean todo a detalle cómo es que desarrolla Marsal. Y ahora vamos al marco teórico, ¿no? Marco teórico, su esquema, me he dado cuenta que lo han puesto como conceptos nada más, ¿no? Aquí lo han puesto prácticamente como glosario, ¿no? ¿Qué es ofrezco? Bacterias, ácidos lácticos, antagonismo bacteriano, ¿no? ¿Ah? Así. Ya no veo yo. Bacterias patógenas. Bueno. Entonces, vamos a ver cómo es que lo redacta Marsal. Entonces, para empezar, da un subtítulo para esta sección y en esta sección, ¿cómo inicia? Mire, todo sistema religioso es un conjunto de creencias, ritos, formas de organización y formas éticas, por medio de los cuales los seres humanos se representan a Dios, se comunican con Él, se agrupan para darle culto y se rigen por sus mandamientos respectivamente. De estos cuatro niveles, los más permanentes sociológicamente hablando son los ritos y las formas de organización, mientras que las creencias y las normas se prestan a una mayor manipulación. Paso a exponer cada uno de los niveles. Miren, empezó definiendo qué es un sistema religioso. O sea, no dice, no hay un subtítulo nuevo dentro del sistema religioso andino actual. Dentro de esto no hay un subtítulo de definición de sistema religioso, ¿no? Sino que ya parte definiéndolo, ¿no? Tema de creencias, ¿no? Y luego dice que tiene sus niveles, ¿no? Y luego ya va a definir, ¿no? Tiene otra sección acá, ¿no? Creencias andinas, ¿no? Te refieren tanto al reconocimiento de los seres sobrenaturales, al panteón, como al de las creencias y al corpus mitínco. Entonces, el autor debe diseñar la estructura de acuerdo a los temas propios de cada tesis. La intención es que los conceptos queden claros. De esto dependerán los títulos y los subtítulos que tenga la tesis. Recuerden, se están escribiendo para alguien extraño, alguien que no conoce lo que ustedes están pensando, entonces ustedes tienen que aclararle todo lo más puntual posible. Entonces acá un subtítulo general, luego un subtítulo más específico y luego incluso un subtítulo más específico. No van ustedes haciendo esta malla de títulos y subtítulos, ¿no? Ahora, este es el 3.2, la formación del sistema religioso andino. Tiene dos partes la obra de Marsal, si recuerdan, ¿no? Una nueva hipótesis sobre la cristianización indígena, el sistema religioso andino actual, y luego la formación del sistema religioso andino.
En esta segunda parte es en donde, bueno, en la primera parte dan las definiciones, los conceptos, y en la segunda parte ya puntualiza su marco teórico en el sentido ontológico que hemos visto, ¿no? Es decir, la teoría de lo que se espera, ¿no? Entonces, 3.2, la formación del sistema religioso andino, ¿no? Aquí vuelve a repetir la pregunta, ¿no? Tras esta apretada síntesis sobre la religión andina actual, que admite matices y diferencias religiosas en el mapa cultural latino y que, como ya lo dije, se toma como simple punto de referencia, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo se ha formado históricamente esta religión andina? O de otro modo, ¿cuál ha sido la aculturación religiosa andina? Cuando hablo de aculturación religiosa andina, me refiero a aquel largo proceso por el cual la gran mayoría de la población autóctona del Perú aceptó el sistema religioso católico que trajeron los misioneros. Dicho sistema estaba constituido por un conjunto de creencias, ritos, formas de organización y normas éticas peculiares que se expresaban respectivamente en los artículos del credo y continúan. Está nuevamente diciendo cómo emplea los términos, ¿no? Y acá ya entra el marco teórico. Él mismo lo va a decir. Se debe explicar los acercamientos teóricos que permitan explicar el fenómeno estudiado, ¿no? Y esto es en esencia, ¿no? Claro, si aplicamos estos mecanismos al proceso de aculturación religiosa andina, debemos tener en cuenta en primer lugar. Entonces, ¿cuáles son? Acá, en este pequeño parrafito, nos está explicando el marco teórico que le interesa emplear. Entre los marcos teóricos elaborados por la moderna antropología para explicar procesos de esta naturaleza, quiero referirme brevemente a Foster y a Ribeiro. Foster, en su obra Cultura y Conquista, la herencia española en América, distingue entre cultura domadora española y la cultura receptora, la indígena, y luego señala cuatro mecanismos que regulan el contacto entre ambas. Por la parte de la cultura donadora, perdón, la autoridad colonial y la cultura de los migrantes. Y por parte de la cultura receptora, los mecanismos psicológicos y sociales, por los cuales se seleccionan los préstamos de la cultura donadora y el factor tiempo según el cual se aceptan más fácilmente los primeros préstamos culturales. Entonces, acá, gracias a la teoría, gracias al marco teórico existente en este caso, él puede saber qué es lo que espera encontrar en su investigación. Es decir, aplica esta teoría a su pregunta de investigación y lanza lo que nosotros conocemos como hipótesis, ¿no? Y está acá, ¿no? Dice, ¿no? No es difícil probar que el nuevo sistema religioso andino se mantuvo bastante estable a lo largo de la colonia y durante gran parte de la República. Y luego justifica, ¿no? Esa solita, bueno, esa solita sería la hipótesis, ¿no? Brevemente acá, ¿no? Como los acercamientos teóricos buscan explicar la realidad, es de esperarse que la teoría prediga lo que se espera encontrar en la realidad. Esto es, se lanza la hipótesis que será contrastada en la investigación. Y es esta. El nuevo sistema religioso andino se mantuvo bastante estable a lo largo de la colonia. Luego va a justificar un poco acá, ya está lanzando algunas justificaciones. Y finalmente la investigación, ¿de qué trata? ¿Qué dice? ¿No? Pero esta estabilidad tendré ocasión de probarla empíricamente comparando la documentación que voy a examinar, que es fundamentalmente la de la segunda mitad del siglo XVII, con la documentación posterior. Entonces, se han dado cuenta cómo es que se utiliza el conocimiento existente para formular una pregunta de investigación, e incluso esta pregunta de investigación se encuentra dentro de una teoría, o en este caso un marco teórico, que brinda alguna explicación y por lo tanto nos dice que yo espero encontrarme en la realidad, que yo espero verificar en la realidad. Eso es lo que ha hecho acá, ¿no? Y eso que yo espero es lo que nosotros llamamos hipótesis, ¿no? Acá no está con nombre de hipótesis, pero está presente. Nuestros formatos son más fáciles en ese aspecto, tanto para nosotros que escribimos como para los jurados, porque
Tiene partes, ¿no? Tiene formulación, tiene objetivos, tiene marco teórico, tiene hipótesis, pero todo está acá, ¿no? Todo está presente en esta investigación. Muy bien, no sé si me están siguiendo hasta ahora. Hola, ¿están por ahí? No los veo. Efectivamente, doctor, muy interesante su ponencia. Bien, bien, muchas gracias. Vamos entonces a continuar con el segundo consejo. Segundo consejo. No se debe perder de vista que la investigación se plasma en un documento en donde todos los elementos están interconectados, lo que significa que el marco teórico obedecerá a un esquema que permita presentar estos elementos y solo estos elementos, ¿no? Nos restringimos nosotros mismos, ¿no? No vamos a hablar de otras cosas que no sea lo que involucre mi investigación. Vamos a explicar esto, ¿no? Brevemente vamos a les voy a presentar este esquema para que quede claro esto, ¿no? La investigación consiste en contrastar la hipótesis. Lo que yo estoy haciendo hasta ahora, lo que hemos hecho, es decir, tener una pregunta formulada, redactar mi marco teórico, eso todavía no es investigación. Es el paso previo para que yo haga mi investigación. La investigación es contrastar la hipótesis, ¿no? De acá hasta acá. Voy a presentar este pequeño esquema. Entonces, si yo tengo mi hipótesis, significa que he tenido una pregunta de investigación. Y si tengo esta pregunta de investigación está dentro de un cuerpo de conocimientos, es decir, está dentro de un marco teórico. En el marco teórico, lo que nos interesa, bueno, aquí hay un elemento que también he escuchado, definición operacional, pero lo que nos interesa es que tenemos conceptos. Tenemos conceptos, tenemos constructos, tenemos variables. De forma general, solamente para no entrar a los otros debates, les he puesto que hay conceptos, ¿no? Conceptos que se adecúan adentro de las teorías que yo estoy eligiendo, ¿no? Entonces, como mi investigación consiste en contrastar la hipótesis, viene la idea de definición operacional de mis conceptos. Yo voy a sacar mis indicadores, ¿no? ¿Entiende de esto dentro de la hipótesis? Estos indicadores me van a permitir diseñar instrumentos cuando no los haya ya diseñados. Y esos instrumentos yo los aplico a la realidad y en la realidad yo obtengo lo que se llaman datos. Y finalmente son esos datos los que someto a prueba o a contrastación. Acá está mi investigación. Cuando ya voy a la realidad a recoger mis datos y los someto a prueba, ya ahí estoy haciendo mi investigación, porque acá yo voy a presentar lo nuevo para el conocimiento, ¿no? Y esto normalmente se presenta en los esquemas en una parte que se llama discusión. Hay algunos, y bueno, y finalmente arribamos a unas conclusiones, ¿no? Estas conclusiones, ¿se acuerdan? El esquema inicial va a generar nuevo conocimiento, es decir, estas conclusiones van a formar parte del marco teórico y nuevamente se repite el ciclo con los otros compañeros, con los otros investigadores que tengamos, ¿no? O sea, lo que yo hago no queda en la nada, no solamente es para graduarme, sino que queda como un antecedente para mis colegas, compañeros que van a venir luego, ¿no? Acá está, de forma general, también el método científico, si se han dado cuenta, y también está la forma en que se presentan las investigaciones, ¿no? Estos datos y la prueba de datos normalmente se presenta en los resultados, la discusión, jalo todo mi marco teórico, mis antecedentes, y para saber si es que varía o no, qué sucede o no con los resultados que yo he encontrado, con lo que han hecho las investigaciones previas, ¿no? Eso consiste en la discusión, en discutir justamente mis resultados, en conversar lo que yo he encontrado con lo que han encontrado otros investigadores, ¿no? Ya se van dando cuenta aquí el esquemita, las partes de su tesis o de los artículos, ¿no? Normalmente esta primera parte, pregunta, hipótesis, objetivos,
están en la introducción. Hay otra parte que se llama métodos, que viene aquí de los indicadores, instrumentos, todo el diseño metodológico. Y en las tesis también, aparte, hay una sección de marco teórico, ¿no? Que normalmente va entre la introducción y métodos, ¿no? Entonces, este esquema es un esquema antiguo que es el IMRIT, que es introducción, métodos, resultados y discusión, que normalmente los artículos aparecen así, ¿no? Actualmente el APA tiene una propuesta de JARS. Es parecido, es un poco más compleja su propuesta. Ya de bajo enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, eso lo vamos a ver. Y en forma general, hay modelos en donde está esto, ¿no? Hay modelos ya en las tesis. Ya tenemos algunos ejemplos, ¿no? Introducción, marco teórico, método, resultados, conclusiones. Dependiendo de la institución, de la universidad, les exigen estos modelos. El de ustedes es este. Introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones, ¿no? Entonces, esta parte del marco teórico iría acá, ¿no? A la revisión de la literatura, ¿no? Entonces, la idea es que se den cuenta que todo es uno solo, ¿no? No es que esté uno aparte de otro, ¿no? O sea, todos los conceptos que yo empleo acá se entiende que le dan sentido a mi pregunta, ¿no? La hipótesis, como no solamente repite lo mismo que está en el marco teórico, sino que busca algo nuevo, por eso ha salido del círculo. Una parte tiene que sale del círculo y es lo que me interesa contrastar a mí. En mi hipótesis también yo tengo conceptos, ¿no? Y todos estos, y solamente estos, son lo que me interesa abordar para mi revisión de literatura, que es el nombre que ustedes han elegido para esta parte de su documento tesis, ¿no? Entonces, vinculado con esto, ¿no? Tercer consejo, para escribir el marco teórico es necesario tener un esquema. Por ello, es indispensable hacer explícito lo implícito, es decir, todos los supuestos y conceptos que estoy dando por válidos al formular un problema son el inicio para la redacción del esquema. Acá sí, hay que sentarnos, meditar un poco, ordenar nuestros conocimientos que tenemos para poder luego generar un esquema. Aquí hay algunos consejos. Este es el nombre que utiliza también para un capítulo la Universidad de California. Dice lo siguiente, ¿no? Ellos también tienen el capítulo que lo llaman así, ¿no? En realidad, en el mundo anglosajón prefieren no llamar marco teórico al capítulo de la tesis en donde se expone todos estos elementos, sino revisión de literatura, ¿no? Dice, una revisión de literatura puede consistir simplemente en un resumen de las fuentes clave, pero en las ciencias sociales, una revisión de la literatura generalmente tiene un patrón organizativo y combina tanto el resumen como la síntesis, a menudo dentro de categorías conceptuales específicas. Un resumen es una recapitulación de la información importante de la fuente. Pero una síntesis es una reorganización o una reconstrucción de esta información de una manera que informa cómo está planeando investigar un problema de investigación. Eso es lo que ha hecho Marcial. No solamente, bueno, y todos, y Robert Alex, lo que hemos visto, ¿no? No solamente expone el resumen de lo que tratan las teorías, sino que lanzan de forma crítica lo que acá llaman de síntesis. Una síntesis es una reorganización o una reconstrucción de esta información de una manera que informa cómo está planeando investigar un problema de investigación. Veamos, ¿no? Si nos encontramos frente a teorías, se entiende que estas teorías tratan, tienen conceptos dentro de ellas, ¿no? Eso es labor de ustedes identificarlo. Concepto A, concepto B, concepto C, concepto D. Los he hecho de forma abstracta porque hay varias carreras acá, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo voy a tratarlo? Siguiendo el esquema específico de marco teórico dentro de su universidad. Entonces, el marco teórico, el nombre lo conservamos. Si encuentro estos conceptos dentro de una teoría específica, entonces partimos con el nombre de la teoría y luego explico los conceptos que involucran a esa teoría. Pero yo ya me estoy formando mi esquema, mire.
ustedes mismos, ¿no? Ustedes se tienen necesidad de ubicar en qué teoría, bajo qué teoría es que van a trabajar y luego precisan los conceptos claves dentro de esta teoría. Luego pueden tener un nombre específico para la investigación. Se debe explicar cómo se relacionan los conceptos y qué se espera encontrar en la realidad. Esto es lo que ha hecho Marshall también. Ya no solamente expuso el panorama, el concepto de la religiosidad cultural andina, qué significa eso, qué involucra eso, cuáles son los elementos de la religión andina, todo eso está acá bajo una perspectiva teórica, sino que también explicó cómo es que debió funcionar esa religiosidad andina en el contacto, en el choque con la postura, la religión católica que traían los españoles en inicios de la colonia, ¿no? Entonces, todo eso se explica, no es que se los copie por copiar, sino que se explica y por su propio peso cae la llamada hipótesis, ¿no? Cae la llamada idea o tesis que ustedes van a defender, ¿no? Entonces, el mismo Marsal dice, ¿no? Hasta acá es lo que yo pienso. Mi trabajo ahora va a consistir en respaldar lo que yo estoy creyendo y lo que dice la teoría que debe pasar con las fuentes que existen. Y ya empieza su esquema propio de su investigación. Ya, es una simple sugerencia, ¿no? Que puede ser reemplazada por la forma que crea conveniente el investigador, ¿no? Si es que ustedes tienen alguna otra modalidad de poder hacer este esquema. Algunos también, como acá, hablamos de preguntas. Si hablamos de preguntas, hablamos de objetivos, ¿no? Pero en preguntas, objetivos, hay conceptos, ¿no? Y esos conceptos normalmente están dentro de teorías que los explican, que explican su funcionamiento, ¿no? Entonces, mi esquema, que será consecuencia de esos conceptos, proviene de ellos, ¿no? Proviene ya sea de la pregunta, de los objetivos, pero todos están entrelazados, ¿no? No van más allá de ello, ¿no? No hay cosas que finalmente no traten, todos tienen que tratarlos, ¿no? Y todos se orientan hacia un punto en común. Ahora, ¿algún otro consejo para elegir en la multitud de literatura que existe, ¿no? Este es unos consejos que provienen de este libro ya antiguo. Dice, hay que identificar los conceptos más importantes en nuestra investigación. Si estos conceptos están dentro de una teoría, es mejor para nuestro esquema, debe decir acá. Bueno, ustedes también han escuchado de las variables, que son en realidad un tipo especial de constructos, de conceptos, que pueden cambiar, pero si no es su caso, bastaría con que identifiquen conceptos acá, conceptos claves, ¿no? Para no entrar a debates de lo cualitativo, cuantitativo, ¿no? Entonces, identifiquen conceptos claves que involucren su investigación, ¿no? Dependiendo de los conceptos claves, que no deben ser muchos, se procede a ver cómo han sido tratados ya en la literatura, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto se da en las búsquedas de datos y los operadores booleanos nos ayudan mucho en esto, ¿no? Actualmente, ¿no? Para no hacernos complicado esto allá. Acá les explico brevemente. Entonces, tenemos conceptos claves, y trabajamos con tres variables. Cada uno tiene de forma independiente una información específica. Y ya si es que hacemos este diagrama de Venn, vamos a ver zona de intersección. Hay literatura relevante, cuando si son dos variables, si es que solamente se interceptan dos, esa es la relevante. Y si es que se interceptan tres, es lo que se llama literatura muy relevante, ¿no? Que es la que finalmente nos interesa a nosotros consultar, ¿no? Nuestro tema, nuestra pregunta de investigación involucra estas tres variables. Entonces yo voy directo al centro, ¿no? Si es que no encuentro mucha literatura de acá, voy a la literatura relevante ya, ¿no? Y ya sin poco interés, pero sí para que el jurado sepa que yo conozco, voy a la literatura precedente en general, que ya involucra infinidad, ¿no? De investigaciones, como les voy a presentar a continuación, ¿no? Miren, yo he puesto una posible investigación que involucre pobreza y género, ¿no?
Ya podrían preguntarse, ¿no? ¿Cuál era la relación entre pobreza y género? Entonces, hablamos de dos conceptos, dos variables, ¿no? Si buscamos en este buscador, en el Science Direct, que es de acceso libre, bueno, la base de datos, ¿no? Ustedes colocan pobreza, solo pobreza les va a aparecer 3.129 resultados. Y en género les va a aparecer 16.902 resultados. Ahora, utilizando estos operadores booleanos, es decir, no colocamos de forma separada por pobreza y género, ¿no? Porque esto sería un conjunto, sería otro conjunto, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es ver la relación. Entonces nos interesa esta parte, ¿no? Entonces, buscamos pobreza and género, ¿no? El AND funciona aquí como operador booleano. Y miren, ¿no? Nos da 835 resultados. ¿Qué es esto lo que nos interesa a nosotros? Entonces ya, de estos 835 resultados, ya yo voy a seleccionar, voy a clasificar cuáles son los que me interesarían, sobre todo para mi investigación. Porque claro, acá puede ser que esté visto desde el punto de vista antropológico, histórico, jurídico. Va a depender de la investigación que ustedes estén abordando, ¿no? Pero esta es una forma que ustedes tienen para lograr acceder a la información. Muy bien, vamos a ver algunas ideas finales a tomar en cuenta, ¿no? Un marco teórico es el andamiaje de conceptos desarrollados por la literatura precedente o derivados de ella por el autor de la investigación en curso. Este marco teórico le otorga validez científica a la investigación. Los periodistas descubren hechos a cada instante, pero no puede decirse que contribuyan al desarrollo de una ciencia, pues carecen del desarrollo teórico que lleva a observar la realidad de forma distinta, ¿no? La redacción del marco teórico va a depender del material disponible, marco conceptual, teoría o teorías, y de la habilidad de los propósitos del investigador, ¿no? Es decir, que no se deben exigir esquemas rígidos de la redacción. Eso está más para nosotros como estudiantes, más para las autoridades que creen los reglamentos, ¿no? E incluso para los docentes, porque a veces, como les digo, hay docentes que nos dicen cinco internacionales, cinco locales, en fin, ¿no? Es así que no sabemos con exactitud de dónde proceden. La redacción del marco teórico tiene que ser lo más clara y precisa posible. Su calidad no dependerá del número de páginas, sino de su estructura y de la contundencia en que la exposición de las explicaciones dadas con autoridad, con anterioridad. Muy bien. Entonces, eso ha sido todo lo que quería compartirles. Ahora, una sección para preguntas e incluso para ver sus temas y desarrollar sus esquemas de marco teórico. Muy bien, es su turno. Agradeceríamos, por favor, a nuestros asistentes que puedan iniciar ya con las preguntas o interrogantes. Buenas tardes. Adelante, Elvis. Te escuchamos. Buenas tardes. Bien, la pregunta, ante todo, gracias, doctor, por la brillante disertación. Y la pregunta va en cuanto a los esquemas que suelen dar las universidades, nuestras universidades. Claro que cada universidad tiene diferentes esquemas respecto de cómo desarrollar estos marcos teóricos y ha quedado claro dónde ubicar estos diferentes andamiajes de literatura precedente o derivadas, como se dijo, de los libros y la información que vamos a encontrar. Mi pregunta va sobre este punto. Hemos visto que tesis brillantes como las de John Nash o como la de Malsar, que por lo que se ha notado eran breves y bastante sintéticas. Entonces,
¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, yo si mi universidad, por ejemplo, solicita mayor cantidad de páginas y no quiere y me limita en ese sentido? Bien, es una pregunta bastante complicada en realidad, ¿no? Porque no, está el reglamento, ¿no? El reglamento a veces sucede lo que Thomas Kuhn llamó la irracionalidad de la ciencia, ¿no? Es decir, los organismos, los círculos científicos que dominan, en este caso, o los filtros de publicación en revistas y de presentación en tesis, tienen sus propios criterios y por más irracionales que nos puedan parecer, tenemos que ajustarnos a lo que ellos nos digan, ¿no? Esto es bastante penoso en realidad porque les había explicado, ¿no? Hay universidades que les dicen marco epistemológico, marco filosófico, marco conceptual, marco referencial, marco teórico. Encima ponen otra sección, definición de términos claves. Entonces, en realidad eso lo que demuestra es que se ha hecho una fusión de todo, se ha pensado que por copiar lo que existe, y todo a la vez y no seleccionarlo, está bien, cuando en realidad no es así, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos superar ese impasse, ¿no? Si le exigen un número de páginas mínimo, bueno, en realidad, normalmente las tesis, esa tesis de Nash es excepcional, ¿no? Esa hoja en donde presenta su metodología, su marco teórico, todo, es bastante raro de encontrarlas, pero normalmente las tesis, las disertaciones de doctorado, sí suelen pedir una amplia revisión de literatura, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer eso, ¿no? Acá, bueno, Marsal, esta no es una investigación hecha para un grado, con fines de grado, sino que es una investigación que él la hizo. En estas páginas sí tiene bastante contenido. Si se da cuenta, estamos hablando de las 19 hasta la 60 prácticamente, ¿no? Ya estamos hablando de un número considerable de páginas en donde la literatura que él emplea es amplia, riquísima, y la forma en que la presenta también, ¿no? De forma lo mayor concisa posible, ¿no? Entonces, me parece que esta estrategia, la de Nash, no creo que le, perdón, la de Marsal, no creo que si es que usted hace este mismo esquema, les presenta los autores más sobresalientes, lo conciso de sus ideas, los agrupa, no creo que los jurados o las autoridades de turno que tengan le objeten esto, ¿no? No creo que se atrevan a objetarle esto, ¿no? Ya los nombres los da cada institución, cada universidad, y usted ya se encargaría de colocar bajo el nombre que ellos consideren pertinentes, ¿no? Se me ocurre eso como ayuda para su caso, ¿no? Que en realidad es el caso de la mayoría de nosotros, ¿no? Cuando estamos estudiando y nos damos cuenta frente a los reglamentos de instituciones, ¿no? No nos queda otra finalmente que seguirlos, ¿no? Pero acá sucede lo que los abogados llamamos la interpretación, ¿no? Hay que interpretarlo. En el caso de ustedes no lo tengo desarrollado. En el caso acá de la Universidad de Cajamarca, sí, ellos desarrollan punto por punto y a veces crean nuevas teorías porque crean nuevos conceptos, ¿no? Que no se ajustan a los que se aceptan en metodología, pero bueno, como finalmente es su reglamento, tendríamos que ajustarnos a ellos, ¿no? Porque no nos queda de otra, ¿no? O nos ajustamos o no nos graduamos, ¿no? ¿Sí? Hay que también tener una mente pragmática en ese caso, ¿no? Le respondí.
Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Solicitamos, por favor, a los que están presentes a poder realizar las preguntas del caso, las interrogantes. ¿No tenemos más preguntas? Bueno, entonces, doctor, le damos pase para poder ya iniciar con el tema práctico, por favor. Muy bien, para el tema práctico en realidad también necesitamos de ustedes porque serían ustedes quienes nos brinden, por ejemplo, sus temas de investigación, qué es lo que saben de sus temas de investigación. No sé si se animan a compartir sus investigaciones que están realizando. Porque en base a esas preguntas, temas que tienen, podemos hacer un pequeño esquema para su marco teórico, porque si no, no sabría qué hacerles, ¿no? Porque les he presentado algunos ejemplos, ahora esos ejemplos me interesa ponerlos a práctica con lo que ustedes tengan a la mano. Creo que alguien escribió una pregunta, no sé si la he perdido, no sé si me pueden leer. O decirme cómo lo encuentro. Patricia nos consulta, doctor, le levanto la consulta. Los títulos principales del marco teórico serían satisfacción materna, visita domiciliaria, programa de incentivos y estado nutricional. Al parecer la consulta va respecto a un título para un proceso de investigación. El título es satisfacción materna acerca de la visita domiciliaria de la meta 4 del programa de incentivos y estado nutricional de niños beneficiarios en un centro de salud 2021. Ya, muy bien. Satisfacción materna acerca de la visita domiciliaria. Miren, acá del título, bueno, entiendo que la pregunta debe ser algo así como, ¿cuál es la satisfacción materna de las visitas domiciliarias, de la meta 4, del programa de incentivo, del estado nutricional, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Eso que implica que debe haber alguna teoría de la satisfacción. Que no sé si es que, en principio, hablar de satisfacción esté correctamente hecho. Ustedes que son en el área que les corresponda deben saberlo eso. Saber qué significa satisfacción, si es que hay alguna teoría de la satisfacción, cómo se logra la satisfacción, ¿no? Porque finalmente ustedes, mediante entrevistas o mediante encuestas, lo que les interesa es medir el concepto satisfacción, ¿no? Entonces, ¿qué implica la satisfacción? ¿Cuáles son los principales indicadores que me permiten a mí verificar, medir si es que esta satisfacción existe o no existe, ¿no? Ahora, de los títulos que nos está lanzando ahorita, sí ya lo puedo ver. Satisfacción interna. Ya. Pues mire, sí, si es que tenemos alguna teoría, tendrían que darle algún título, bueno, no sé cómo podrían presentarnos, si es que existe, ¿no? Teoría de la satisfacción materna o teoría de la satisfacción. Y luego involucrar con materna, pero sí, eso, satisfacción materna tiene que estar establecido como una teoría de existir o como un marco teórico que, si lo existiera, sería mejor. Y saber todo lo que les he dicho, ¿no? ¿Qué involucra? ¿Cómo se mide? Y luego, bueno, visita domiciliaria, programa de incentivos y estado nutricional. Sí, son conceptos que los tiene que usar, pero hay que redactar, a ver, espérense, perdí. Yo creo que programas de incentivos podría ser un subtítulo general, que podría tener dos subtítulos en este marco teórico, satisfacción materna o teoría de la satisfacción en general, y luego dentro de teoría de la satisfacción ya hablar de satisfacción materna en específico, y luego otro subtítulo sobre los programas de incentivos, ¿no? Y dentro de los programas de incentivos ya estaría la visita domiciliaria, pongo, y estado nutricional. Aquí sí, estado nutricional tendríamos que crear otra sección.
No, no me logro escuchar, disculpe, recién veo. A ver. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Bueno, continuamos con las preguntas. Vladimir Ronald Flores Alcos nos pregunta: he visto en algunas tesis, en el marco teórico específicamente, se desarrollan las definiciones de las variables y dimensiones. Contrastando definiciones, sin embargo, no queda claro desde qué enfoque epistemológico se abordará. ¿Hay un error en eso? A ver, puedo leerlo acá, sí. Bueno, no tengo en claro cuando dice no queda en claro desde qué enfoque epistemológico se abordará. ¿A qué se refiere con eso? Se desarrolla las definiciones de las variables y dimensiones. Esas definiciones tienen que formar parte del marco teórico. Pero la segunda parte sí, que de la pregunta que usted la está haciendo, no, no me queda en claro cuando habla, dice, no, no me queda en claro desde qué enfoque epistemológico se abordará. No sé si puede reformular la pregunta. ¿Quién es? Vladimir. Mientras esperamos la participación de Vladimir Ronald Flores Altos, tenemos tal vez la participación de algún integrante más de esta sala. Por favor, aprovechemos la presencia del doctor para que nos pueda ilustrar acerca de este tema tan importante que viene a ser el marco teórico y los antecedentes, muy fundamental en un proceso de investigación. ¿Alguien que quiera participar? Sí, por favor. Adelante, te escuchamos. Bien. El tema que, bueno, que voy pensando para una tesis de pregrado es, por ejemplo, el título El neoconstitucionalismo como nueva teoría del derecho. Ahora, grosso modo, revisando, hay muy poca literatura sobre el asunto, al menos acá en Puno, y grosso modo tiene tres vertientes, que es teórico, ideológico y metodológico. Y dado que es un asunto, digamos, bastante complicado y complejo, mi pregunta sería, doctor, ¿cómo tendría que manejar el marco teórico de este tema? Ya, muy bien. No se hagan problemas, o sea, no, no hay que limitarnos ahora con lo que podamos tener en físico en nuestras bibliotecas, ¿no? El acceso a Internet nos permite tener bibliotecas del mundo en nosotros, ¿no? Claro, hay bases de datos, hay artículos que nos permiten tener acceso a la última producción intelectual, las últimas revistas, la revista Doxa, que mucho aborda estos temas de neoconstitucionalismo, o sea, la encuentran gratuita en Internet, nada más hay que buscarla, de la Universidad de Alicante, y pueden tener acceso a los libros, incluso, claro, por ahí hay algunas páginas que los escanean, ya, eso ya incluso va por atentando en algunos casos con los derechos de autor, pero hay universidades que presentan extractos con fines académicos de los temas que nos interesan, ¿no? Nada más hay que saber buscar, hay que utilizar bien las herramientas de Internet ahora. Eso como primera noción general. Ahora, si usted se interesa por un tema del neoconstitucionalismo, usted todavía está en una idea general de investigación, todavía no tiene un problema localizado de investigación.
Lo que se debe hacer es profundizar un poco más en el tema hasta aterrizar a una pregunta de investigación. Por eso se nos exige también lo que se llama formulación del problema o tener una pregunta determinada de un problema de investigación, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga ese problema, esa pregunta formulada, yo ya voy a saber específicamente qué conceptos puedo utilizar y cuáles son las categorías que yo las voy a integrar dentro de una teoría, ¿no? Podría ser que solamente emplee una teoría o que emplee más de una teoría, que emplee solamente un autor, o podría ser que yo enfrente a varios autores con la intención de saber cuál de estos autores es el que está abordando de forma correcta el neoconstitucionalismo, por ejemplo. Eso todavía, en este nivel, todavía no puede tener un esquema, ¿no? No puede tener un esquema de marco teórico para su tesis, pero sí un esquema de marco teórico en su cabeza, en sus apuntes, para que sepa qué es lo que necesita buscar, para que sepa dónde más necesita leer, qué libros necesita consultar o comprar, en fin, ¿no? Eso hay que profundizar un poco más en la literatura para que luego recién surja nuestro esquema. ¿Me entendió? No sé. Perfectamente, doctor. Gracias. Bien. A ti las gracias, Elvis, por tu participación. También tenemos otra pregunta a través del chat. Lucy Margot nos dice, ¿ya no sería necesario considerar en el marco teórico por separado el marco teórico en la revisión de literatura? Ya no sería necesario considerar el marco teórico por separado. El marco teórico. Ah, bueno, de su esquema, del esquema que ustedes tienen, he visto que solamente hacen mención revisión de literatura, antecedentes y marco teórico, nada más, ¿no? Bajo ese esquema que ustedes manejan, no sería necesario hacerlo, ¿no? Acá ya vamos a reglamentos internos de cada universidad, ¿no? En realidad, si es que como investigadores estuviéramos escribiendo un libro, tampoco sería necesario, ¿no? Poner marco conceptual, marco teórico por separado, ¿no? Porque se han dado cuenta en los ejemplos que todos se integran. Si es que por marco conceptual entendemos definiciones de conceptos, yo puedo integrarlos dentro de teorías, puedo integrar estos conceptos y puedo yo explicarlos de una mejor forma que si es que los trabaja como glosario, a veces que eso también está mal, ¿no? O sea, no confundamos marco conceptual con glosario, ¿no? Muchas gracias, doctor Manuel, por su respuesta. Una vez más, solicitamos a los asistentes a realizar interrogantes ya para poder finalizar esta sesión de investigación en el día de hoy, que dicho sea de paso, ha sido muy importante para los estudiantes del área de ciencias sociales de nuestra primera casa superior de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Alguna participación más? Bueno, tal parece que no. Bien, hemos llegado ya a la parte final de este curso taller denominado la investigación científica en estudiantes. Queremos agradecer la participación del doctor Manuel Sánchez Zorrilla, quien nos ha hablado acerca del marco teórico y antecedentes. No se olviden que el día de mañana estaremos continuando con este taller ya con especialistas en el tema de
biomédicas. Nos volvemos a reencontrar el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Somos Universidad Nacional de Latinoamérica 1, alma mater de los puneños. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Un gusto. Thank you.